continuación, Conciencia Médica. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Conciencia Médica. Hoy es 25 de mayo del año 2022 y felicitamos a todos los contadores hoy en su día. Gracias a ellos, pues no pagamos muchos impuestos o vamos al orden. Al contrario, compadre, ¿verdad? Pagamos muchos impuestos porque nos obligan a ser responsables, ¿sí o no? Eso está bien, pero está bien, ¿no? Y por ello les mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones y que tengan, bueno, yo sé que ya tienen mucho trabajo. Y nos hacen trabajar, como dice el doctor Humberto. Muy bien, yo soy el doctor Jorge Cisneros, médico nuclear de la clínica Numedics. Gracias por acompañarnos, Humberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos en Conciencia Médica, 25 de mayo, 5 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña un personaje muy importante dentro de la ginecobstetricia, mi queridísimo doctor Rómulo Cristóbal Montes de Oca Rodríguez. Así es. Bienvenido. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muy amables. Y cuando yo leí tu nombre, porque ya nada más te conozco como Cristóbal Rómulo, yo le comenté aquí a mi queridísimo amigo Jorge, uno de los gemelos que fundaron Roma, ¿no? Así es. Rómulo y Remo. Así es. Gente tenaz, gente con mucha actitud positiva, porque llegó a ser hasta rey también, ¿no? Así es. Entonces, siento yo que es él. Le está haciendo honor a su nombre por ser un personaje con mucha actividad. Se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 6 de la mañana. ¿Cómo lo ves? Pero no me duele medio segundo. Así es la vida del ginecólogo, ¿no? Sí, sí. Trabajamos prácticamente desde tempranito hasta la noche. Y están pendientes de las pacientitas. Sí, ¿no? Sí. Si estás dormido y te llaman, pues tienes que despertar y levantarte y hacerlo todo con gusto. De veras que es una gran profesión. De mucho sacrificio, de veras, que se presenta. El doctor Cristóbal Montes de Oca es originario y nació en Venustiano Carranza, donde se dan los hombres ilustres y muy inteligentes, como nuestro querido gobernador, porque también es allá originario, ¿no? Él es ginecobstetra, estudió en la Escuela de Medicina de la UNACH, hizo el posgrado de ginecobstetricia en el Hospital Ángeles de México, y muchos diplomados en medicina materno-fetal. Así es. El tema que él nos viene a exponer... Ah, no, también miento. Expresidente del Colegio de Ginecobstetricias de Tuxtla Gutiérrez y ahorita fundador, socio fundador del Colegio de Los Altos de Chiapas, ¿no? Así es. Por eso decía yo que le está haciendo honor a su nombre. Claro. ¿No? El tema que viene hoy... Un tema importantísimo que usted lo escuche, porque él nos lo va a decir de la manera más sencilla, de la manera más fácil para que se le entienda, que son el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas. Así es. Un tema que él domina perfectamente bien por haber llevado muchos diplomados en ultrasonografía y materno-fetal. Doctor, le dejamos la palabra para que se extienda en todo el tema que pueda. Bueno, yo agradezco mucho la presentación. La verdad es que este es mi primer foro aquí en Conciencia Médica. Me siento muy honrado estar con ustedes, grandes amigos. ¿Qué puedo decir de ti? Un hombre exitosísimo y de aquí, de mi amigo. La verdad es que me siento muy arropado con ustedes, grandes personalidades en la medicina de Chiapas. Y bueno, sí hay mucho que decir con respecto de el diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal incluye muchas actividades, no exclusivamente nos dedicamos a ver si el corazón de un bebé está sano o no,
sino que existen ya protocolos establecidos, momentos específicos del embarazo en los que tenemos nosotros que poner mucha atención para saber si un bebé, nosotros les llamamos fetos a los bebés que están en el vientre, aquellos bebés que están por arriba de la semana 8 de gestación, ya los consideramos como fetos, y los que están por debajo los consideramos embriones. Y lo que hacemos es que cuando ya tenemos a un feto que tiene aproximadamente la edad de 11 semanas a 13 semanas, esto es prácticamente llegando al tercer mes de embarazo, tenemos la capacidad de hacer muchísimas detecciones de qué va a pasar con este bebé y qué va a pasar también con esta mamá. Se han establecido muchos protocolos de investigación, y estos protocolos de investigación vienen desde Londres. Quiero obviamente hacer mención del fundador de esta corriente de la medicina fetal, que es el doctor Kypros Nikolaides, que actualmente vive en Londres. Prácticamente desarrollado la mayoría de los conceptos que utilizamos actualmente, y que curiosamente son conceptos que no estudiamos cuando nos tocó pasar por la universidad. Entonces nos hemos tenido que ir preparando en la medida que han venido surgiendo estos avances, tanto en el conocimiento de las máquinas nuevas, de los equipos de ultrasonido nuevos que traen más botones, que tienen más aplicaciones para que tú puedas hacer esa detección oportuna, como el conocimiento de lo que está pasando día a día con el feto. Un feto de 13 semanas no tiene la misma imagen cerebral que un feto que tiene 18 y 24 semanas y 37 semanas. Entonces uno tiene que ir aprendiéndose estos cambios, pero también tiene que ir aprendiéndose cuáles son los protocolos específicos, las técnicas específicas que se tienen que establecer para que tú puedas hacer un diagnóstico prenatal apropiado. Para que tengas que llegar a ese punto donde digas, yo soy un especialista que hace diagnóstico prenatal, pues te tienes que certificar por la Fundación de King College de Reino Unido. Tienes que llevar un proceso de estudio, de investigación, demostrar tu capacidad con las imágenes que haces, enviárselas a la fundación, ellos te las califican. ¿Qué tiempo y, es? Y una vez que te las califican, te mandan tus certificados de que ya eres una persona competente, ¿no? Bueno, el tiempo depende de cada uno, porque estos programas son en línea. Tú, si quieres, los puedes hacer en un mes, dependiendo de tus capacidades intelectuales. Y obviamente lo que es más difícil es llevar estos conocimientos a la práctica, ¿no? Porque nos quedamos aprendiendo solos y también nos quedamos practicando solos en el consultorio, y eso pues nos lleva a una curva de aprendizaje que es diferente a la curva de aprendizaje que tienes cuando tienes un profesor a tu lado y sí, te agarra la mano y te va diciendo cómo hacer las cosas, ¿no? Te mando los tips exactos, qué es lo que se necesita, ¿no? Aquí la ventaja es la experiencia, ¿no? Así es. Tienes una experiencia atrás y estás actualizando y estás adquiriendo una herramienta nueva para ofrecerle más a nuestras personas aquí de Chiapas, ¿no? Bueno, gente. La verdad es que mi preocupación sobre este tema surgió del hecho de que, y lo voy a decir, existe muy poca gente preparada para hacer esto, porque se requieren de muchísimas condiciones para que tú puedas decir, estoy realizando un protocolo adecuado de diagnóstico prenatal en la semana 11-13 y estoy dándole a la paciente a quien le estoy haciendo el estudio una certeza de que su estudio está bien hecho. Entonces yo creo que eso es muy importante, y hay muy poquita gente con la que podemos contar en todo el estado que puede decir que hace adecuadamente los protocolos. Y bueno, una de las cosas que estamos insistiendo nosotros como colegio, a través del Colegio de los Altos de Chiapas, es esa. Y estamos a punto de lanzar un congreso, que es un congreso internacional online, donde estamos enseñando a través de los mejores profesores que hay en el mundo, en Argentina, en México, en Cuba, cómo hacer los diagnósticos adecuados, los protocolos adecuados, para que el ginecólogo de la mano de ese curso vaya aprendiendo y evolucionando, no solo en el conocimiento médico, sino también, como les decía, en el conocimiento del equipo. Los equipos actuales vienen con herramientas diferentes,
y uno tiene que saber utilizar para qué sirve cada botoncito, cómo manejarlo, qué tipo de líneas, qué tipo de muestras, qué tipo de puntos tienes que usar para cada estructura. Entonces yo creo que esto es un proceso, como tú decías, que nos va llevando hasta el punto en el que estamos ahora. Y bueno, entrando en materia, ¿sí? Ese es como lo que ha dicho él, es una gran verdad. ¿De qué nos sirve tener un equipo de ultrasonido tan sofisticado? Que digamos, acabo de comprar un equipo que me costó 2 millones de pesos. Una, lo sé manejar a medias. Así es. Dos, el equipo no ve lo que tu mente no sabe. Entonces no me sirve para nada ese equipo. Y es cierto, hay que prepararse, ir a los cursos, a los diplomados, y el curso que ustedes van a hacer en línea, ¿no? Que es importantísimo. Muy importante. Si hay médicos que nos están viendo, para que se tomen cuenta que este curso va a ser gratuito, ¿no? No, este es un curso que hicimos a través del nuevo colegio de ginecólogos de los Altos de Chiapas, porque como somos nuevos necesitamos reunir fondos y bueno, va a ser un curso muy barato, va a costar alrededor de 1.500 pesos a los ginecólogos. A los residentes, por ejemplo, les va a costar 500 pesos. A los médicos generales, si no mal recuerdo, les va a costar 700 pesos. Pero de verdad es que los profesores que están en el programa son profesores del Instituto Nacional de Perinatología, los que están, pues, nuestros maestros. Claro. Los maestros que están en Argentina, los que están en Cuba, todos ellos están participando y van a ser pláticas grabadas en donde tú compras tu derecho al curso y puedes ver las pláticas cuantas veces quieras durante 4 meses. Y para los ginecólogos esto va a tener un puntaje para su recertificación. Como es va a tener validez. Y bueno, eso también es muy importante porque ya sabes que tenemos que mantenernos certificados todos cada 5 años. Y estos cursos este curso va a servir también, va a dar puntaje para certificación. Así que yo creo que vale mucho la pena. Vamos a enseñar a través de este curso desde la botonería del ultrasonido, cómo se usa el ultrasonido, la física del ultrasonido, es decir, entender qué es lo que pasa cuando tú pones el transductor en el abdomen del paciente, cuáles son los mecanismos físicos que te permiten ponerlo y ver una imagen en la pantalla. Todo eso lo vamos a enseñar y pues como se dice, no vamos a ir de la A a la Z enseñando en este curso. Que ser como una introducción, ¿no? Exacto, exacto. Pero yo me quedé con una duda ahorita volviendo al tema de hacer el diagnóstico de las cardiopatías de entre 11 y 12 semanas. Si tengo un equipo con no muy buena resolución, ¿lo puedo hacer vaginal? Mira, a mí me tocó estar en Cuba con el doctor Carlos García Guevara. Ellos tienen equipos de no muy alta gama, tienen equipos muy sencillos que tienen Doppler y son uno de los países que tienen más detección de cardiopatías en Latinoamérica. Yo creo que aquí lo importante es que los médicos se preparen. Él es el director de la red de diagnóstico de cardiopatías en Cuba y tienen una tasa de detección altísima. Entonces, sí es más difícil hacer un diagnóstico con un equipo de no muy alta gama, pero sí lo puedes hacer. Obviamente depende mucho de tus capacidades y de qué tanto sepas del tema. Pero no se requiere de un gran equipo. Y obviamente que el ultrasonido endovaginal es una herramienta. Cuando tú tienes, por ejemplo, al bebé sentadito, el corazón te queda un poco lejos, en esos casos es más difícil utilizar el endovaginal. Pero cuando tienes el bebé encefálico y el corazoncito te queda cerca del transductor, sí puedes hacer, y pues, los transductores endovaginales tienen un poquito más de resolución. Exacto. Y se puede ver mucho mejor. Pero se pueden combinar las dos cosas. Si tú por la vía vaginal no pudiste ver adecuadamente el corazón, lo puedes hacer por la vía abdominal. Sí. O alternar las dos al mismo tiempo. Sí, ¿no? Y vamos a continuar con este tema porque el tiempo pasa muy rápido. Nada más dando a conocer, el transductor es el aparatito que se usa
que va pegado al ultrasonido, que es como una pantalla de televisión. Viene un cordón, que es el cable, y el transductor es aquel aparatito que se pone en el abdomen, o como dice el doctor, vía transvaginal, para poder detectar qué está pasando adentro del abdomen en el caso de los embarazos. Y continuamos después del corte. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Y por si acaba usted de iniciar a ver el programa, estamos con el doctor Cristóbal Montes de Oca, ginecobstetra calificado y certificado, con el tema de diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. Seguimos con el tema, doctor. Sí, pues a mí me gustaría poner en contexto esto. ¿Por qué los ginecobstetras debemos hacer diagnóstico prenatal? Fíjense que la gran mayoría de los defectos congénitos los detectamos en hijos de parejas sanas. Esto es algo muy importante porque pareciera ser que las parejas sanas no van a tener nunca un hijo enfermo. Sin embargo, todos los protocolos que hay para diagnóstico prenatal se incluyen a todas las embarazadas. Y estos protocolos se llaman protocolos de screening, así le llaman en el idioma inglés, pero lo que significa que son protocolos que sirven para detectar qué persona sana tiene un problema. Y entonces incluimos a todas las mujeres que llegan a la consulta, ya sea en instituciones públicas o ya sea en el propio consultorio, las incluimos todas. ¿Por qué? Porque cualquier embarazada, por más sana que pudiera parecer, puede ser transmisora de un defecto cromosómico. Obviamente esto es algo involuntario. Claro. Los defectos cromosómicos son inherentes a la raza humana y
Este tipo de transmisión de defectos cromosómicos va a depender básicamente de la edad de la mujer. A mí me gusta mucho comentar esto porque si una mujer tiene 20 años, el óvulo que fue fecundado a los 20 años tiene 20 años de edad. Ustedes saben muy bien que las mujeres nacen con una cantidad de óvulos, que se llaman ovocitos, que están guardaditos ahí en sus ovarios, y en la medida que la mujer va creciendo y va madurando, empieza a despertar estos óvulos. Pero si la mujer que está ovulando el día de hoy y que se embarazó el día de hoy tiene 40 años, ese óvulo tiene 40 años. Entonces, en la medida que más edad tienen las mujeres, más riesgo tienen de tener un hijo con un defecto cromosómico por la edad del óvulo, ¿no? Tú sabes que estas células tienen procesos de división que se llaman de meiosis, de mitosis, y bueno, cuando el óvulo es ya viejo, mayor de 40 años de edad, puede sufrir alteraciones en donde no le permitan generar adecuadamente estos cambios, y de ahí vienen este tipo de alteraciones cromosómicas. Entonces nosotros incluimos a todas las embarazadas, así tengan 18 años, 25, 40 o 58, en estos protocolos de detección. Y como les decía, el primer protocolo se debe realizar en la semana 11 a 13, es decir, un poquito antes de cumplir 3 meses de embarazo. ¿Qué hacemos ahí? En esta edad gestacional hacemos detección de riesgo de preeclampsia, hacemos detección de riesgo de parto pretérmino, hacemos detección de riesgo de cromosomopatías, es decir, la cromosomopatía más frecuente es el síndrome de Down, para ponerlo en contexto, pero hay muchas. Y aparte de eso hacemos un estudio estructural al feto. El feto es un feto que no mide más de 8 centímetros, pero con la tecnología actual podemos revisar el cráneo, podemos revisar el corazón, podemos revisar los riñones, podemos revisar los brazos, podemos revisar el cordón umbilical, vasos sanguíneos que son trascendentes en el desarrollo. Y bueno, ahí podemos revisar si el bebé tiene la presencia del hueso de la nariz, y una estructura muy importante que nos ayuda mucho a la detección de defectos cromosómicos es el grosor de la piel de la nuca. Esta medida de la piel de la nuca ya está estandarizada, dependiendo del tamaño que tiene el bebé, debe ser el tamaño del grosor de la piel de la nuca. Y nosotros a la hora de medir, metemos toda esta información a un software que obviamente nos lo prestan ahí en el Reino Unido para que los resultados sean resultados estadísticos, estandarizados y percentilados. Y esto nos permite saber ¿Cuáles bebés tienen riesgo de tener un defecto cromosómico o no? Toda esta información llevó al punto de saber que a esa edad gestacional también podíamos hacer detección de defectos cardíacos. Porque hay dos marcadores, así les llamamos nosotros. Los marcadores son las estructuras pequeñitas del bebé que analizamos y medimos, que nos sirven para saber si tiene o no tiene riesgo de un defecto cromosómico. Pero hay dos que son muy importantes. El grosor de la nuca te puede indicar ya sea riesgo para un defecto cromosómico o también riesgo para una cardiopatía. El percentil que se maneja es el percentil 95. Arriba del percentil 95, que estamos debe ser investigado cuando esté más grande, de si tiene o no tiene una cardiopatía. Es como un foquito rojo que te dice, bueno, si no tiene una cromosomopatía o un síndrome, lo más probable es que tiene un defecto cardíaco. Pero además hay otras dos estructuras que analizamos. El corazón en sí, que ese es un análisis directo del corazón. El corazón de un feto de 8 centímetros mide un centímetro. Pero con la tecnología actual podemos evaluar las válvulas intracardíacas, y la válvula que básicamente evaluamos es la válvula tricúspide. Hemos aprendido cuál debe ser la forma como la evalúas, en qué posición debe estar el corazoncito. Nosotros decimos que debe estar en una posición apical, es decir, la puntita del corazón mirando hacia arriba, para que tú puedas poner el volumen muestra. El volumen muestra es una línea que pones sobre el corazón, que a la hora de ponerla te dibuja en la pantalla un espectro. ¿Qué es un espectro? Es una figurita que aparece en la pantalla
y esa figurita te muestra si esa válvula está sana o está enferma. A partir de ahí tú ya puedes decir, bueno, yo estoy viendo que la válvula tricuspidia tiene regurgitación, es decir, que a la hora que se cierra, deja pasar sangre. Entonces, eso hace que baje la línea, ¿no? Que hace que baje la línea. Y entonces es también otro marcador de sospecha de cardiopatía. Y el tercer marcador de sospecha de cardiopatía es una vena pequeña que mide 1 milímetro de ancho y aproximadamente 8 de largo, que se llama el ductus venoso. El ductus venoso es la continuación de la vena umbilical, es decir, el bebé tiene una placenta, de la placenta aparecen 3 vasos sanguíneos que entran al cordón umbilical. Uno de esos es una vena que entra y se dirige hacia el hígado, y después de dirigirse hacia el hígado forma un pequeño conductito que va directo a la vena cava superior derecha, a la vena cava superior, ¿no? Y entonces ahí se mete a la aurícula derecha. En ese punto, antes de entrar a la aurícula derecha, nosotros lo insonamos. Insonamos quiere decir, le ponemos nuestra marquita para que aparezca el espectro del ductus, es decir, la imagen que nosotros conocemos como normal del conducto. Y si esa imagen está alterada, también es un factor que nos dice, un marcador que nos dice que probablemente el bebé puede tener una cardiopatía o un defecto cromosómico. Entonces, si usted está embarazada y sobre todo tiene antecedentes de riesgos familiares de cardiopatías, de defectos congénitos, pues está obligada a hacerse el estudio de primer trimestre, que es antes de la semana 13, entre la semana 11 y 13 de embarazo. Pero si no está embarazada, también tiene cierto riesgo. Y nosotros, está demostradísimo que donde más cardiopatías encontramos es en hijos de parejas sanas. Nada que ver, por ejemplo, que sea diabético, hipertenso. Bueno, hay factores de riesgo, por ejemplo, como bien dices, factores de riesgo como la diabetes, que sí incrementan el riesgo de una cardiopatía, pero depende mucho también de si la mujer que es diabética tiene descontrol metabólico. Si ella se embaraza con sus niveles de glucosa adecuados, no va a desarrollar ese feto cardiopatía por la diabetes. Pero si se embaraza con niveles elevados de glucosa, entonces sí existe una alta probabilidad que desarrolle una cardiopatía, ya sea de tipo estructural o también una cardiopatía de tipo funcional. Son corazones que a veces se formaron bien, pero en la medida que van evolucionando en el embarazo, se van como, por decirlo, que todo el mundo lo entienda, las paredes del corazón se van engrosando, va perdiendo el corazón esa capacidad de extenderse y contraerse. Y son fetos que si no son detectados a tiempo pueden fallecer dentro del vientre de su madre. Entonces es muy importante que si tú eres diabética y estás embarazada y te piensas embarazar, primero controles tus niveles de glucosa. Hay una prueba que se llama la prueba de la hemoglobina glicosilada, que todas las mujeres que son diabéticas se la deben hacer antes del embarazo, y esa prueba nos va a decir ¿cómo ha sido su nivel de glucosa en los últimos 3 meses? Si su nivel de glucosa ha sido adecuado, es decir, para las embarazadas el nivel de glucosa es diferente que para las no embarazadas. Es muy importante que lo sepa tu audiencia. Porque sí. Llega... Sí. Perdón, por el tiempo que pasa, que pasa muy rápido, para comentarle a las personas que nos están viendo, y tenemos una pregunta... El corazón de niño no funciona igual que la de un adulto cuando están adentro, para que lo sepan, que lo difícil y lo complejo que es lo que haces, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, ¿no? De veras que es de admirarse, es un trabajo muy arduo, y tener el conocimiento suficiente para saber cómo funciona, porque el niño recibe el oxígeno de por medio de la placenta, ¿no? La sangre fresca, la sangre limpia, por decirlo de una manera, de la placenta, y los pulmones del niño pues no están funcionando como funciona cuando ya están fuera de la mamá. Entonces tiene que saber el médico, cómo usar el transductor, como decimos, el aparato,
para ver cómo está llegando y cómo está funcionando la válvula tricúspide, que es la que vendría de los pulmones hacia el corazón, ¿no? Que no es nada sencillo y de veras que yo estoy aprendiendo mucho con lo que estaba comentando. Y si usted está empezando a ver este programa, háblele a su hija, si está por embarazarse, o todas las personas que estén en edad de embarazo, también los hombres, para que le digan a su esposa, para si piensan embarazarse y qué edad. Y vamos a terminar ahorita para irnos a un corte con la pregunta de Irma Tapia, que dice: buenas tardes, doctores, entonces, ¿hasta qué edad es la indicada para embarazarse? Y otra pregunta que también nos hace Sandra Elizabeth, aquí al doctor Montes de Oca. Sandra Elizabeth Tapia Cruz: ¿qué tan accesible es el costo del estudio? Y eso lo contestamos y continuamos después del corte. Le vamos a obsequiar uno, si sí, está embarazada. Sí, adelante, claro que sí. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Y nos quedamos pendiente con las preguntas que hicieron gente que nos están viendo, y gracias por estarnos viendo, y les agradecemos que sigan pendientes del programa. Las respuestas las tiene el doctor Montes de Oca. Sobre todo dice que si la persona que pidió el costo del estudio está embarazada, se lo vamos a obsequiar, ¿verdad? Obviamente, si se trata de personas de escasos recursos, en el consultorio siempre les hacemos un descuento, a algunas no les cobramos. Y si llegan y me dicen: doctor, no tengo dinero, pero quiero que me haga el estudio, se lo hago con muchísimo gusto. Así que adelante. ¿Y la edad para quien sea? Para... Pues la edad fértil ideal va de los 18 a los 35 años. Sin embargo, hemos visto que en la medida que ha evolucionado la vida, hay mujeres que se embarazan a los 40, a los 46 años,
Aquí lo importante, más que la edad, hemos visto que es el estado de salud de la persona. Si una mujer de 43 años se embaraza y su estado de salud es perfecto, pues la probabilidad de que tenga una complicación es muy baja. Obviamente los riesgos inherentes a la edad, como decíamos, el riesgo de un defecto cromosómico a los 43 años, más o menos es uno por cada 25 o 30 embarazos. Aún así es un riesgo bajito, porque quiere decir que tiene 29 posibilidades a 30 de tener un hijo sano y una sola de tener un hijo con un defecto cromosómico a los 43. Entonces, la edad no es un factor ahora que sea tan trascendente. Lo que es trascendente es que debe estar sana, que eso es muy importante, que si se sabe enferma antes de embarazarse, realice un protocolo para que se cure, que se corrija sus patologías, y lo otro es que nosotros tengamos la oportunidad de hacer las detecciones oportunas durante su embarazo, y como les dije, las detecciones oportunas empiezan en la semana 11-13, que es antes de cumplir los 3 meses de edad gestacional. Una cosa muy importante que quiero agregar es que la estadística de las cardiopatías es alarmante. Más o menos oscila entre 8 por cada 1000 mujeres tienen un hijo con un defecto cardíaco. Esto, si lo reducimos al 100, es una de cada 100. Entonces, los que nos dedicamos a hacer diagnóstico prenatal, o todos los ginecólogos que nos dedicamos a ver embarazadas, si no estamos avezados en el tema de diagnosticar cardiopatías, cada 100 mujeres van a dejar a un bebé sin diagnosticar. Ahora, en el tema de las cardiopatías, lo que es importante es separar cuáles son las cardiopatías mayores y cuáles son las cardiopatías menores. A nosotros lo que nos interesa es que los ginecólogos sepan detectar cuáles son las cardiopatías mayores, ¿verdad? Las mayores, porque esas son las que cuando el bebé nazca, si nace en la casa o si nace en un hospital de segundo nivel, aquí en Tuxtla, en el mejor que te puedas imaginar de la ciudad, se va a morir, ¿no? Luego dicen que el médico lo mató. Exacto. No le atendió bien el parto. No, pero lo que sí lo mata es el tema de la ignorancia, ¿no? Claro. Eso sí lo mata, porque si tú tuviste un control de embarazo durante 9 meses y le dijiste a tu paciente que todo estaba bien y no le detectaste la cardiopatía, yo creo que estás incurriendo en una situación delicada. De ahí que para nosotros es fundamental que este tema se entienda, que nuestros compañeros ginecólogos lo agarren como propio, y que pues si no tienen el expertise para hacerlo, pues que permitan que los que lo tenemos lo hagamos, para que sus bebés cuando nazcan estén diagnosticados. Existe ese tema de que la ambulancia idónea es la madre. Es decir, si tú detectaste que ese bebé tiene una cardiopatía, y que una cardiopatía mayor, y que cuando nazca, si no lo preparas en un hospital de tercer nivel donde tengan todas las condiciones humanas y tecnológicas para atenderlo, y ese bebé nace aquí, va a fallecer. En lo que lo quiere trasladar, en lo que se puso amarillito, verdecito, no da tiempo, ¿sí? Sin embargo, si tú preparas a la madre y le dices, sabe qué, señora, su bebé tiene que nacer en la Ciudad de México, váyase a que la atiendan allá, le voy a conectar con este grupo de médicos y con esto su bebé va a vivir. Y no solo eso, existe intervencionismo cardíaco, existen patologías que se pueden corregir dentro del vientre materno. Siempre y cuando no esté dentro del grupo de las patologías grandes, ¿no? No, sí, o sea, hay una enfermedad que es la estenosis aórtica, que es una enfermedad grave, y existe solamente, hasta donde yo sé, un médico en toda América Latina que hace el procedimiento de intervencionismo cardíaco, y está en el hospital italiano en Argentina, que es el doctor Pablo Marantz, y lo que hacen es algo muy sencillo en teoría. Obviamente tú tienes que haber detectado la cardiopatía, y lo que hacen es introducir una aguja. Esa aguja lleva un baloncito, ¿sí? Exactamente en la válvula que está cerrada, que está cerradita, que no se abre para que pase la sangre por la aorta,
dejan el baloncito, abren la válvula y eso le permite al bebé vivir. Y obviamente cuando nace, pues ese bebé tiene que someterse a otros procedimientos, pero sí existe manera de ayudar a muchos niños que tienen defectos cardíacos mayores, estructurales mayores, tanto en el vientre de la madre como una vez que nacen. A ver, yo tengo el diagnóstico presuntivo, ¿no? A las 11, 12 semanas. Me espero otras semanas para confirmarlo, mandándoselo al experto materno fetal. Exactamente. A las 20 semanas, por ejemplo. Sí, fíjate que... O inmediatamente a las 13, 14 semanas. Si tú hiciste un buen screening, o sea, si tú hiciste una buena detección y me mandas a mí las imágenes, y las imágenes son técnicamente bien realizadas, porque igual hay imágenes que no están técnicamente bien realizadas y parecen anormales, ¿no? Y entonces tú puedes ver aquí en el lado izquierdo del ultrasonido, ¿sí? ¿Qué PRF usó el médico? ¿Qué volumen muestra usó? Todos esos detalles te dicen si el estudio está bien hecho. O bien o mal. Ahí viene todo el despliegue técnico de lo que usaste en el ultrasonido. Entonces hay muchas mamás que llegan asustadas porque les dijeron, mi hijo tiene algo en el corazón. No, y lo que pasó es que no hicieron una técnica apropiada para la detección. Y eso también es muy importante, ¿no? Decir que sabes y no sabes es creo que de las peores cosas en este tema de detección prenatal. Entonces, yo creo que aquí lo que vale la pena es que si estás preparado, bueno, lo hagas bien. Y con respecto de tu pregunta, si yo hago la detección en la semana 12, 14, 11, 14, puedo hacer una reevaluación en la semana 16, 18, porque el corazón a esa edad ya casi mide 2 centímetros, pero idóneamente, aunque dicen que de la 18 a la 22 es el punto ideal en donde se debe hacer no solo la evaluación cardíaca, sino todo el estudio estructural fetal, yo personalmente me espero a la semana 24, porque en la semana 24 el feto está mucho más grande, el corazón está mucho más grande, hay estructuras muy pequeñas, como por ejemplo las venas pulmonares. Las venas pulmonares, los pulmones tienen unas venitas que entran a la aurícula izquierda, ¿sí? Y para que tú puedas ver las venas pulmonares, tienes que utilizar adecuadamente el color del Doppler y modificar una cosa que se llama PRF. ¿Sí? Si tú no detectas una conexión anómala de las venas pulmonares, ese bebé cuando nazca va a fallecer. Entonces, yo prefiero la semana 24, porque a la semana 24 es más fácil ver casi todos los elementos que te pueden ayudar a hacer esa detección. Si nace mi bebé, digamos, me nació la pregunta ahorita, ¿no? Ajá. 39 semanas, 40 semanas, ya lo saqué por parto o por cesárea. Nace, llora, grita y de repente ¡pum! Se para. Desde ahí se debería haber detectado antes esa obviamente, falla. Sí. Porque hizo un periodo de apnea, deja de respirar el bebé. Uh-huh. Y luego ya queda con una insuficiencia respiratoria porque nos ha tocado a nosotros. Así es. Hay algo que tú comentaste que es muy importante. Que el corazón fetal y el sistema circulatorio del feto es muy diferente al sistema circulatorio del recién nacido. El feto tiene unas venitas, como la que yo mencionaba, el ductus venoso, tiene un agujerito en las aurículas, ¿sí?, que le permiten una adecuada circulación porque los pulmones no funcionan para oxigenar. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, cuando el bebé nace, esos agujeritos y venitas se cierran, ¿sí? Y en ese momento es cuando se desarrolla el defecto de la cardiopatía. Entonces es cuando el bebé se empieza a poner morado y uno no sabe por qué. Entonces es muy importante que sepamos qué tipo de cardiopatía es, si es una cardiopatía que va a producirle al bebé cianosis y va a fallecer inmediatamente. La cianosis, la palabra cianosis significa que el bebé se pone como moradito, porque se taparon esos conductitos que tenían, que lo mantenían vivo adentro, ¿sí? Pero que ahora, como sus pulmones ya están funcionando y están mandando una cantidad diferente de sangre hacia el corazón está estructuralmente afectado, ya no es capaz de nutrir de oxígeno a todo el feto, y es entonces en cuanto se empieza a poner moradito.
Si tú haces la detección de manera oportuna, sabes que el bebé va a tener una patología en donde se va a poner moradito, inmediatamente que nace empiezas a administrarle un medicamento que son las prostaglandinas, y las prostaglandinas lo que hacen es evitar que se cierre ese agujerito, ¿sí? Así. Que continúe la sangre fluyendo. ¿Antes que nazca? No, a la hora de nacer. Nacer. Vamos, ¿sí?, a continuar con esto porque llegamos también al tiempo. Y es muy interesante, también uno aprende, también porque ahí se puede prevenir las cardiopatías. Si el niño llega a vivir, si se nace bien, aparentemente, como comentó el doctor, que se mide lo de la nuca, también es un tema que yo acabo de aprender en este momento, y vamos a continuar después de este corte. ¿A eso veniste? ¿A aprender? Todos. Bueno, todos, todos aprendemos. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad de innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Pues muchas gracias por continuar con nosotros en este tema de veras tan importante, que es prevenir malformaciones en un niño que todavía va a nacer. Eso es bastante importante. También Marco Cuello pregunta qué es una taquicardia. Es que el corazón late muy rápido, eso es una taquicardia. Y continuamos, doctor, porque el tiempo se va rapidísimo y hay mucha información del tema tan interesante. Sí, cómo no. Pues les decía que si tú tienes la capacidad de detectar a un bebé que van a hacer con una cardiopatía, que es un tipo de cardiopatía cianógena, entonces te preparas con un grupo de médicos, cardiólogos, pediatras, para que ese bebé inmediatamente sea atendido, se le instalan prostaglandinas para que el bebé pueda respirar, en lo que se establece cuál va a ser el protocolo de tratamiento del bebé, ¿no? Que seguramente va a ser un protocolo de tratamiento quirúrgico, pero en lo que llegas a ese punto, el bebé puede seguir vivo mientras le administres las prostaglandinas. Sin embargo, si no haces el diagnóstico, como decíamos hace ratito, el bebé nace, se pone moradito
y fallece. Y es algo que tú como médico, como profesional, pudiste haber evitado haciendo una buena detección. Muchas veces, oye, doctor, por si mi hijo venía bien. Exactamente. ¿Por qué falleció? Y así ahí vienen los problemas, ¿no? Fue mala atención. Así es, sí. La culpa la tienes tú. Pero yo quiero hacerte una pregunta. A las 11 semanas, 12 semanas me detectan una probable malformación cardíaca de mi bebé. A las 18 semanas me lo vuelven a confirmar. A las 20 semanas ya me lo dan de certeza, que es una falla de estructural muy grande que tiene el corazón de mi bebé. Y si yo te digo, hazme una microcesárea, ¿está autorizado? No, definitivamente que no. El único lugar en donde autorizan este tipo de procedimientos es en Cuba. Es el único lugar que conozco, que yo estuve ahí con ellos. Y en Cuba, aunque el bebé tenga 9 meses, si le detectan una cardiopatía, le hacen feticidios a los bebés si la madre lo solicita. Pero nosotros no tenemos esa cultura. Nosotros lo que hacemos es buscar la mejor forma de que ese bebé tenga la mejor atención. Y bueno, gracias a Dios yo tengo la oportunidad de tener los contactos en México con los hospitales adecuados para hacer que esos bebés se vayan. Si las pacientes no tienen recursos, voy a decir el nombre de mi queridísima maestra, que es la doctora Sandra Acevedo, que me ayuda tanto. Ella es la jefa del servicio de medicina fetal en el Instituto Nacional de Perinatología. Ella ha venido desde hace más de 15 años aquí con nosotros a enseñarnos, a darnos pláticas, a darnos simposios. Y pues hemos desarrollado una amistad a lo largo del tiempo y ella me ayuda mucho recibiendo a estas mujeres embarazadas que tienen no solo una cardiopatía, sino un defecto que amerita el nacimiento en un hospital de tercer nivel y que debe tener la atención apropiada para que esos bebés vivan, ¿no? Por ejemplo, embarazos gemelares, que esos gemelitos que comparten la placenta normalmente se complican mucho. Acabamos de tener uno, ya los bebés ya regresaron de México vivos. Si hubieran nacido aquí, hubiesen fallecido. Hay muchos casos en este tema del diagnóstico prenatal que se pueden detectar y en donde se puede ayudar a las personas. Otro tema es el tema de la placenta. La gran mayoría de los médicos no sabemos cómo insonar una placenta, cómo detectar una placenta que está complicada. ¿Sí? Y ¿Trajimos algunas imágenes como para ver la placenta? No, únicamente traje imágenes del tema del que estamos hablando, del corazón fetal. Pero si quieren, a lo mejor valga la pena verlas para que los pacientes se den cuenta cómo deben ser estas imágenes, cómo técnicamente deben estar realizadas para que el diagnóstico sea adecuadamente hecho. ¿Podrían poner las imágenes? Estamos viendo ahí lo que hablábamos al principio, el tema de la translucencia nucal. Si se dan cuenta, la cabecita del bebé ocupa toda la pantalla del equipo de ultrasonido y eso te permite hacer una medición exacta en milímetros, en décimas y en centésimas de milímetros. ¿Sí? Resolución tan... Ajá. Y te permite ver si el tamaño de la nuca es apropiado al tamaño de la longitud cráneo-cauda, que es la longitud que tiene el bebé desde su cabeza hasta sus pompitas. Y como pueden ver ahí, me encuentro muchas veces con estudios de ultrasonido donde están mostrando la translucencia nucal en unas imágenes donde el bebé está de este tamaño en una pantalla de este tamaño. Entonces tú no puedes hacer diagnóstico de detección si no haces un estudio técnicamente adecuado. Esta es una imagen en donde el bebé ocupa prácticamente la cabeza del bebé, apenitas un poquito del tórax, y tiene que estar en una posición completamente sagital, es decir, completamente de perfil, para que puedas ver la punta de la nariz, el hueso de la nariz, el grosor de la piel de la nuca y unas líneas que tiene ahí muy cerquita de la nuca, que son el cuarto ventrículo, la cisterna magna, el tallo cerebral. Si tú no tienes esos elementos en la imagen, no estás haciendo una medición adecuada. Entonces,
Yo quise traer esta imagen porque muchas veces me llevan las pacientes imágenes de bebés que les dijeron que están enfermos, pero que técnicamente... Más por lo del síndrome de Down, ¿no? Claro, y que técnicamente están mal hechas, y cuando nosotros agarramos y amplificamos la imagen, vemos que no tienen nada, ¿no? Y hay una imagen del ductus venoso para... Creo que sí la pusimos, ahí la tenemos. El ductus venoso, como les decía, es una estructura que mide aproximadamente 1 milímetro de ancho y entre 8 y 12 de largo. Pero esa pequeña venita, cuando la inzonas adecuadamente, ¿sí? Ahí se puede ver una imagen como abajo de la imagen en colores, se ven unas imágenes como en forma de banderita. Si esas banderitas se separan una de otra, significa que la onda A, que es esa que va hacia abajo, está ausente. Pero si además esa onda hace un piquito por debajo de la línea de base, nos indica que hay una onda reversa, y la onda reversa es un indicador de cardiopatía. La imagen que vimos ahorita es una imagen de un ductus venoso normal. Normal. Así es. Pues bien, casi se nos está yendo el tiempo, y pues agradecemos la presencia, pero me gustaría que hablaras un poquito de lo de la formación del Colegio de los Altos de Chiapas, y sobre todo la fundación que se piensa hacer. ¿Para qué nos va a servir la fundación? Bueno, mira, el colegio lo iniciamos un grupo de amigos de Comitán, un sobrino que tengo, que es el doctor Darío Montes de Oca, que trabaja como ginecólogo en San Cristóbal, el doctor Luis Ignacio Dendaño, que es mi gran amigo, y le digo que también mi sensei es alguien a quien admiro mucho. Decidimos hacer el colegio porque había una lejanía entre el colegio de Tuxtla Gutiérrez con todos los ginecólogos de los Altos de Chiapas. O sea, había una dificultad como para relacionarse por la distancia. Entonces decidimos agruparnos y actualmente ya somos un grupo de 30 y tantos ginecólogos. Estamos federados. Yo ahora tengo la suerte de ser el presidente de ese colegio. Y a través de ese colegio estamos haciendo dos proyectos de investigación. Bueno, dos proyectos. Uno que es el de el curso internacional para enseñar cómo se debe utilizar el ultrasonido. Va a estar en línea, tú puedes comprar tu pase y lo puedes ver durante 4 meses las veces que quieras. La plática que te gustó, que no la entendiste, la puedes repetir. Y en el mes de octubre vamos a traer a profesores de Argentina, de Cuba, de la Ciudad de México, por supuesto a la doctora Sandra, a la que mencioné, para un congreso presencial de diagnóstico de cardiopatías fetales. El otro tema es la fundación. Yo siempre he querido ayudar, entonces la fundación me va a permitir pues conseguir fondos para tener equipos de ultrasonido, y que la gente que no tiene recursos, la gente que no puede pagar un estudio de 1.500, 3.000 pesos para que le digan si su feto está bien, pueda llegar y se le pueda hacer el estudio. La idea es que esto va a estar, vamos a estar en convenios con hospitales de la Ciudad de México, con hospitales de Cuba, con hospitales de Argentina, y todos esos estudiantes que ya van a estar en niveles altos de preparación van a venir para ayudarnos a hacer los estudios, porque obviamente uno solo no puede. Claro, y es multidisciplinario. Exacto. Todo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Estamos ya trabajando con el abogado para iniciar los protocolos de la fundación. Y la idea es esa, que podamos detectar a esos niñitos que sí pueden, aunque tengan una cardiopatía, pueden nacer y vivir. En la actualidad hay niños con cardiopatía que nacieron con cardiopatía que tienen más de 30 años de edad, imagínate. Entonces yo creo que brindarle a un ser humano 30 años de vida cuando al nacer se iba a morir es algo que es terriblemente valioso. Y el contacto ahí está, aparece en pantalla el teléfono del doctor. Es mi teléfono, sí. 961-603-0352. Pues le agradecemos al doctor Rómulo. ¿En dónde, perdón, dónde está ubicado tu consultorio? Mi consultorio está en la colonia Moctezuma, en la 15 Poniente Norte, número 170. Excelente. Ahí estoy. Vamos a poner el número de contacto, ¿no? Mientras le estamos agradeciendo al doctor su presencia. Y pues el tiempo siempre va rápido. Ojalá que cuando ya esté la fundación vuelvas a venir con nosotros para que invitemos a toda la gente, de que no es nada más estar ahí sentado trabajando a nivel privado institucional, sino que hay las características de servir,
porque este programa es para servir, para darles conciencia que nosotros nos debemos de preocupar, sobre todo en el embarazo. Y como dice el doctor Montes de Oca, tenemos problemas de 6 a 1000 que nacen con cardiopatías congénitas, que pues al final le cuentas mucho porque no lo valoramos en realidad como debe de ser. Doctor, te agradecemos mucho la presencia y pues te damos un pequeño reconocimiento que no tiene valor curricular, pero tiene mucho valor humano por estar acá con nosotros. Y que todas las personas, todo el auditorio, se va ahora con algo nuevo y que lo compartan con todos sus familiares si se empiezan a embarazar. Pues ya saben, está el doctor Montes de Oca, ahí están sus contactos. Y el programa, compártanlo, queda grabado en YouTube y en Diario de Chiapas. Y estamos siempre para servirles. Pues yo quiero agradecerles a ustedes. De verdad es que esta es una gran oportunidad para mí, porque transmitir esto a la gente que no lo sabe, sí, es algo muy importante. Dios quiera que nadie tenga un bebé con una cardiopatía, pero pues si más pacientes van y se hacen el estudio adecuado y se les detecta un problema, pues que sepan claro, que hay un lugar en donde pueden acudir. Y como les dije, si no tienen recursos, vayan conmigo y yo no les cobro absolutamente nada y lo hago con muchísimo gusto. Perfecto. Muchas gracias. Salvar una vida es... Nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Recuerde que hoy a las 7 de la noche, así como evoluciona la medicina, así evolucionan las noticias. Y a las 7 de la noche, Chiapas al cierre con nuestro queridísimo flaco de oro, Efrén Meneses. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le agradecemos su presencia al doctor muchas nuevamente. Gracias, y muchas felicidades por lo del muchas colegio gracias, y la fundación. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Sí, nos sentamos porque es una locura de aquel. Con mucho gusto les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Militantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo realizaron un bloqueo-boteo en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo para exigir la libertad de presos políticos. Otras organizaciones de San Juan Chamula bloquearon las entradas y salidas de San Cristóbal de las Casas en exigencia de la liberación inmediata de Juan Chilón de la Cruz, quien se autoproclamaba presidente concejal de Chamula. Egresados de una universidad particular se manifiestan en la entrada de Cintalapa, Chiapas. Quieren que se les otorgue sus títulos universitarios. Incendio consume una vivienda en la Avenida Canadá y calle Venezuela de la colonia Las Américas en Tapachula. Una persona perdió la vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que planea restablecer el servicio de trenes de pasajeros y de carga en todo el país. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informa que Salvador Ramos, el atacante de 19 niños y dos maestros en un centro educativo y quien fue abatido a tiros, usó un rifle de asalto AR-15 y había anunciado su plan en Facebook. La Fundación Olímpica y el Equipo Olímpico de Refugiados son galardonados en España con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. En redes. Canelo, el perro que acompañó a las supervisiones en el paso a desnivel que se construye en el Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serrarojas en Tuxtla Gutiérrez, deja de ser un perrito en condición de calle. Se ganó el cariño del secretario Ángel Torres Culebro. Gracias por haberme acompañado. Eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Frank Meneses con Chiapas al cierre.